¿Vale la pena jugar en tres pantallas? Esta pregunta me la hacen, si no es a diario, cuando la gente ve mi canal. No es ningún día, es decir, todos los días me dicen, ¿cómo puedes jugar en tres pantallas? ¿Mola jugar en tres pantallas? ¿Está bien jugar en tres pantallas? Bueno, yo uno de los juegos que más juego es el LOL. Le he puesto aquí una partida para que veáis más o menos cómo se ve. La verdad es que es la hostia. Mola, pero tiene sus inconvenientes, tiene sus pros y sus contras. Bueno, lo bueno es que sí, mola un montón jugar en tres pantallas, sobre todo si juegas al LOL. Por ejemplo, si es el jungla, desde la jungla pues puedes ver casi la línea de mid y de bot. Entonces tienes una visión muy grande. Si es un shooter tipo Battlefield 4, que también suelo jugar a veces, también está de putísima madre porque puedes, o sea, tienes la pantalla central y tienes los laterales. Entonces eso sirve tanto para helicópteros como cazas, como lo que sea, ¿no? Para Recon no sirve tanto porque para Recon cuando pon la mirilla más que nada se ve la primera pantalla con la mirilla, entonces no tiene mucho sentido. Cuando la gente viene a mi casa y se pone a jugar a las tres pantallas, no, normalmente se pone con el puff aquí, con el mando, dice que raya muchísimo. A priori raya muchísimo, ya lo digo yo. O sea, primero que nada tenés la pantalla, que la gente está acostumbrada a jugar sobre una pantalla, y de repente le ponen dos más a los lados. El truco está solo en fijarse en la primera pantalla. Al principio te vas a rayar muchísimo, está claro. Pero después, cuando ya le vayas cogiendo un poquito más de práctica y de todo el rollo, incluso utilizarás las dos otras pantallas. Yo utilizo las dos pantallas. Como veréis, aquí por ejemplo en el LOL tienes mucha visión, ¿vale? Porque es un juego en el LOL, en el. Bueno, sí, juegos, en plan. A mí también me gusta jugarlo mucho en el WoW, World of Warcraft. También me gusta mucho jugarlo en tres pantallas, más que nada por la visión en primera persona. Y bueno, cosas malas, que mucho dinero, las pantallas cuestan mucho. Bueno, aquí las pantallas que tengo son irregulares, pero como veis, sí, igual. Tengo pensado comprarme dos iguales, obviamente, porque si no. Vale, cosas malas, que vale mucho, tienes que tener una buena gráfica. Y una vez te acostumbras a esto, te va a ser imposible jugar con una sola pantalla. A mí me pasa, o sea, yo en mi academia, la hora del patio y todo eso, la gente se pone a jugar al Counter-Strike o al LOL. Y yo veo a la gente jugando a la pantalla y digo, si me era imposible, o sea, es que no podría jugar sobre una pantalla. Es imposible. Es imposible, ya está. O sea, yo a todos los juegos juego en una pantalla, en tres pantallas, a todos. Mucha gente me preguntará entonces, ¿los frames te bajan, no te bajan? La resolución. Esto lo hace todo entre comillas en Nvidia Surround y el GeForce Experience, ¿vale? Nvidia Surround es el programa que te permite sincronizar las pantallas para que de 3 haga un monitor y surja este efecto. Y el Nvidia Surround, una vez ve el rendimiento de tu gráfica, todo te adapta al juego, pero sí, baja bastante, muchísimo. En el LOL, por ejemplo, tengo creo que medio o alto y los frames limitados a 60 o a veces hasta 120 lo limito. Y consume más internet. Consume más internet porque tienes de estar alimentando solo una pantalla, enviarle solo datos a una pantalla con cierta resolución, lo envías a tres pantallas con resoluciones prácticamente iguales o diferentes. Entonces sí, consumo bastante más porque la gráfica trabaja mucho más, la gráfica pues está más pesada, más calor. Lo bueno es eso, que jugar en tres pantallas te envuelve completamente en el juego. Yo puedo pasarme aquí en el LOL horas y horas y horas y horas, que lo hacía antes, pero no tanto. Y va a sonar en plan niño rata, pero también, o sea, el Minecraft es la hostia jugar en tres pantallas. Es la hostia, tío. Que sí, que sí, que no. Puedes sonar todo lo raro que quieras, todo lo niño rata que quieras, pero es así. O sea, el LOL, el Minecraft lo puedes jugar en tres pantallas y te va a ser la hostia. Un juego que es tan, entre comillas, mierdoso, porque a mí me ha gustado siempre, pero una pantalla cuando lo jugaba me aburría enseguida. A veces lo juego con tres, en plan, venga, va, tengo una tarde sin hacer nada, voy a ponerme a jugar a Minecraft y me hago mi mundo y mis mierdas. Después lo acabo borrando. Pero oye, que mola. Bueno, pues vamos a resumir, ¿no? Cosas buenas, que está mucho mejor, mucho más divertido. Los juegos como el shooters y todo te ayuda muchísimo, aunque no lo creas, te ayuda bastante. El juego de Titanfall de Battlefield 4 y es alucinante. Te envuelve completamente, te envuelve. Y si tienes unos cascos buenos, ya es la hostia. Cosas buenas, pues eso, okay, que está muy bien, que sí, vale la pena. O sea, la gente me dice, mola jugar tres pantallas, ¿tú lo recomendarías a 100%? Yo lo recomiendo a 100%. Y cosas malas, pues el consumo. Te duele la vista, obviamente, está a la vista. Ah, no, en serio, te duele mucho la vista. Yo, de hecho, para la academia y todo, tengo unas gafas de estas gaming que tienen el cristal verde. Y venía a casa con la vista cansada, de hecho, acabo de venir hace un rato.
Venía con la vista cansada, no me las he puesto, pero las uso bastante. Y con esto os recomiendo muchísimo, porque son tres pantallas y te cansa muchísimo la vista. Eso sí que los objetos, o sea, lo que es las dimensiones de los gráficos es mucho más grande. Se hace todo un poquito más grande y se te hace menos pesada la vista. Y bueno, en juegos, por ejemplo, como el LOL, no sé qué pasa, no sé si será mala optimización del juego por ahorrar frames, pero por laterales de las pantallas se ve como lagueado. Es decir, una vez pasas de aquí, ¿vale? Todo esto se ve lagueado, igual en esta como en la otra. Eso es lo malo de este juego, ¿vale? Pero por lo demás está. Por los demás juegos no pasa. No sé por qué lo habrán hecho en el LOL, pero por los demás. No, los demás juegos no pasa. Y bueno, ¿lo recomendarías? Sí. ¿Es divertido? Sí. ¿Consume mucho? Sí. ¿Mucho espacio que tienes que tener? Sí. Y el doble de cables, obviamente, porque ten en cuenta que vas a alimentar tres pantallas, ¿vale? Una pantalla ya tiene dos cables, el de vídeo y audio y el de la alimentación, ¿vale? Así que son bastantes cables. Son seis cables, en verdad. Estas pantallas no las tengo todas por HDMI. Tengo una por HDMI, otra por DVI y otra por VGA. No, dos por DVI y una por HDMI. No hay ninguna diferencia en eso. Así que no os rayéis. Si queréis poner una de cada, no, no pasa nada. No os rayéis, no va a pasar nada. Así que bueno, esta es mi guía, ¿no? No sé si. ¿Te recomendaría jugar en estas pantallas? Sí. A la vista está que está de puta madre. Y es que tiene una mesa grande. O sea, esta mesa es larga y grande y joder. Es que tener un sitio grande, obviamente. Lo recomendaría más que nada. El juego que más me está gustando es en el LOL. Yo a veces cuando juego jungla y estoy en la jungla de. En la jungla que está arriba de top y bajo de mid, ¿vale? Cuando estás, por ejemplo, en el dragón. Para los que juguéis en el LOL me entenderéis. Cuando estés atacando el ratón. El ratón. Cuando estés atacando el dragón, ¿vale? O una teamfight o algo. Desde el dragón puedes ver casi la línea de bot y la línea de mid, así que si eres jungla te va a servir de puta madre. Eso sí, si eres jungla yo te recomendaría que las pantallas, además de ponerse en horizontal, las pusieses en vertical. Sí, se puede hacer, o sea, puedes estar en mid y ver top y bot. Esa es la hostia, lo he visto en algunas veces y la verdad es que está de puta madre. Así que bueno, chavales, espero que os haya servido. Cualquier duda, por favor, decídmelo en los comentarios, os contestaré. Siempre contesto los comentarios, a no ser que seas un hater o alguien que viene con malas intenciones. Ahí no sé qué no voy a contestar, voy a pasar de ti como la mierda. Te lo voy a decir ya, voy a pasar de ti como la mierda. Pero si es una persona que viene con buenas intenciones y quiere preguntar, te voy a contestar. Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado. Like, favoritos y todo el rollo. Hasta la próxima. Hostia, se han rendido, loco. Justo cuando acabo el vídeo. Ah, no, pues han ganado, victoria, hostia, de puta madre.